Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que les esté yendo bien. Antes de empezar el video, antes de empezar a hablar sobre el tema del título, quería agradecerle al señor, vamos a ver cómo se llama, Ezequiel Espina, que es el encargado de este hermoso banner, que ustedes están teniendo acá abajo, y que es el banner que ahora puse en la página de Facebook, ¿bien? Como ven, es un banner bonito que dice Darío Morán, Darío Miranda, novedades, recomendaciones, gameplays, suscríbete en, ¿bien? Y este de aquí también me hizo él, ¿bien? Que sería, perdón, que sería particularmente, sería este. Sería ese, por ejemplo, este también. También me lo hizo él. ¿Ven? Este loguito así también me lo hizo él. ¿Bien? Está muy lindo, la verdad. De corazón me encantó porque de hecho no fue algo que yo le pedí, sino que salió algo que salió de él. Entonces se le agradece mucho. Realmente se le agradece mucho. Le agradezco mucho porque es algo que salió de corazón de él. Que me lo hizo, quiso hacer y ya. Y ya está. Muy bien. Gracias. Gracias. Ezequiel Espina. Bien. Y además, estudié también la semana pasada, más en realidad, el señor Kevin López me contactó por Facebook y le hicimos un ensamble de máquina. Lamentablemente no tenía una cámara a la mano en ese momento, o en el momento cuando hicimos, cuando armamos la máquina completa y todo, no tenía una cámara a la mano, o sea, no pude grabar. Me hubiera gustado grabar alguna cosa como el ensamble o el posterior, pero el posterior montaje y todo. Estuve casi, me llevó casi todo el día porque de hecho tuve que ir a buscar unas piezas, ensamblarla y después estirarme, me quedé hasta como a las 11 de la noche para terminársela, para que el otro día la vine a buscar, estuviera ensamblada ya con el sistema operativo y con algún jueguito. Bien, no puedo poner todos los juegos que yo esperaba, bien, porque algunos me fallaron. Algunos me tiraron errores y eso, pero bueno, él lo que me pidió, que quería una máquina para jugar Counter Strike, con el Counter Strike Go, el último Counter. Entonces vamos a un presupuesto relativamente económico, unos 575 dólares más o menos. De hecho, eso fue finalmente. Se hizo una máquina igualmente con prestaciones bastante buenas. De hecho, un G4560, que es un procesador que se recomienda mucho en este canal. Una RX550, 4 GB de memoria. Quizás eso puede flaquear un poquito porque es poca memoria, pero estamos bien, igualmente estamos bien. Está con lo justo con la memoria. Y un disco de 1 TB, bien. Y en este caso un gabinete que es un Cougar MX200. Es un presupuesto corto, sí, presupuesto corto, presupuesto justito. Pero es una buena máquina, bien. Estamos hablando de una tarjeta gráfica de 2 GB, una buena tarjeta gráfica, y un gabinete bastante lindo y un procesador bastante bien, ¿no? Es una H110 nomás. Es un presupuesto económico, relativamente económico, pero con buenas prestaciones, bien. Entonces, después estuvimos hablando un rato por Facebook y quedó bastante conforme. Bueno. Espero que lo disfrutes, ¿bien? Espero que lo disfrutes, ¿bien? Ahora sí, vamos al tema del video, ¿bien? Vamos a eliminar, este caso lo vamos a quitar ahora porque están en medio de la pantalla, ¿bien? Battleborn, For Eternal, ¿bien? En algunos lugares he encontrado, porque por ejemplo que este juego Battleborn lo consideran un free to play, ¿bien? Y hay mucha controversia porque hay gente que no le gusta, gente que compró el juego en el año pasado y dice que no le gustó el hecho de que lo hayan convertido en un free to play, cuando en realidad este juego no es un free to play. Este juego es un, aquí mismo lo dice, es un free trial, ¿bien? O sea, es un trial gratuito, ¿bien? Entonces, para entender más o menos por qué es un free trial, vamos a tener que definir tres cosas. ¿Qué es un juego free to play? Que es un juego demo y que es un juego trial, ¿bien? O sea,
El trial no se utiliza tanto en juegos, se utiliza más bien el demo. Bien, pero vamos a ver. Un juego free to play. Un juego free to play es un juego que se puede jugar completo el juego sin pagar un peso. Bien, entonces lo que se da mucho normalmente en los juegos free to play es lo que llaman microtransacciones, que son, ya pueden ser cajas o baúles o lo que sea, bien, o sea, o bolsas, como le quieras llamar, bien, o obtener ciertos cosas, algunas cosas cosméticas para el juego, pagando con dinero real, bien, o comprar monedas para el juego, con dinero real, bien. Juegos típicos free to play, la mayoría de los juegos de Facebook son free to play, por ejemplo, ¿no? Pero sigamos a juegos de PC, por ejemplo, League of Legends, Dota 2, Smitey, Paladins, Team Fortress, todos esos son juegos free to play, ¿bien? Son juegos que nosotros podemos poner dinero, sí, podemos poner dinero, pero cuando nosotros ponemos dinero, lo que estamos haciendo en realidad es podemos pagar o skins, que sería ropa, o sería ropa o cambios de color de pelo o cosas por el estilo. Podemos comprar monedas de juego, por ejemplo, dentro del juego, bien, y podemos comprar héroes, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, ¿tá? Podemos comprar héroes, bien, pero ninguna de esas cuatro cosas que yo les nombré cambiaría el juego, realmente cambiaría el juego, bien. Porque en ese tipo de juegos, en el tipo de juegos que son free to play, en este tipo de juegos que son con héroes, lo que llaman héroes rotativos, suelen estar bien balanceados. No es que vos tengas, si vos incluso podrías comprar tal héroe, quiere decir que con ese héroe sos indestructible. No. Siempre ese héroe tiene su contraparte, siempre se tiene su némesis. O sea, realmente son juegos. Están pensados, están hechos de una forma que sea balanceado, ¿bien? Entonces, ya les digo, eso sería un juego free to play. Es un juego donde hay microtransacciones y donde se pueden comprar elementos cosméticos o algunas monedas, ¿bien? En otros juegos, por ejemplo, como los... En juegos con más estrategia, por ejemplo, se puede acelerar los tiempos, por ejemplo. Pagando puedes hacer que las construcciones tardan menos en hacerse o cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces eso sería un juego free to play. Bien, el segundo nombre sería un juego tipo demo. Bien, un juego que es tipo demo es un juego que tiene un tiempo limitado. Bien, bueno, nosotros podemos jugar o durante un tiempo el juego, durante una hora, durante media hora o una hora, o podemos jugar a no sé, una, si son por pantallas o por episodios, un episodio o dos o tal pantalla, ¿bien? Eso sería un juego demo, ¿bien? Juegos demo podemos tener, por ejemplo, de Doom 2006 sacó un juego demo, ¿bien? Que era la primera parte del juego, los primeros 40 minutos de juego, más o menos, media hora, 40 minutos, dependiendo de cómo, qué tan rápido vayas, podés jugarla, ¿bien? Y después llega un momento que te decía... Hasta acá llegaste con la demo, ¿bien? Y después, otro concepto que quizás no es tan normal en juegos, pero sí se aplicaría, es el trial, ¿bien? Un trial, por ejemplo, es un... No sé cómo... No he visto todavía, no lo he visto aplicado en juegos, ¿bien? Por lo general, lo que se utiliza en juegos es un demo, no un trial, ¿bien? Por ejemplo, en Camtasia o... Camtasia, por ejemplo, viene una versión trial, ¿no? Es una versión donde puedes tener acceso a todas las herramientas, solamente que, por ejemplo, si cuando vas a exportar te pone una marca de agua gigante en todo el tamaño, ¿bien? O te pone marquitas de agua en algún lugar, o te permite exportar hasta cierto tamaño, ¿bien? Entonces, es una versión representativa, lo que va a ser la versión final, solamente... que no tenés acceso a todos los componentes, ¿bien? Y si vamos al caso, este es el Battlefront, lo más parecido que podemos encontrarnos es con un free trial, sería con un trial, con un software tipo trial, ¿bien? Entonces, Battlefront es un juego, empecemos
más o menos para ver qué es el juego. Es un juego de... los que están saliendo, que hay varios en la actualidad, que son juegos competitivos, más que nada. Encarás más que nada al competitivo, al multijugador, y que tienen conceptos jugables sacados de varios lados, conceptos de MOBAs, conceptos de juegos de rol, conceptos de shooters, conceptos de otras cosas, bien, que al final acaban terminan siendo juegos tipo sui generis, propios en únicos en su estilo, bien, porque mezclan tantas cosas de tantos lados que realmente no podemos decir que es un shooter o que es un MOBA o que es un... No, porque de hecho tienen cosas de otros lados, por ejemplo, ¿no? Tienen evolución tipo rol, ¿no? Tienen algunas partes de evolución más de rol, más algunos conceptos de MOBA también. Tienen modo de juego más tipo captura de bandera, que vendría a ser más de tipo juego tipo FPS. La mirada en primera persona y las armas funcionan como si fueran FPS. Tienen muchas cosas que, por ejemplo, es que a mí me llamó tanto la atención el juego, ¿bien? No soy una persona que me guste mucho los juegos shooters, de hecho son el tipo de juegos que menos me gusta. No es nada en contra del no es nada en contra de los FPS. Simplemente es el tipo de juegos que a mí no me gusta, nada más, ¿bien? Simplemente eso. No tengo nada en contra de ellos, ¿bien? Simplemente no es mi tipo de juego, ¿bien? Entonces, este juego me llamó la atención, ¿no? De hecho, en este momento lo estoy descargando, es un juego que pesa unos 24 GB, o sea que va a tardar un tiempo. Va a tardar unos días en bajarlo. Así que, no sé, seguramente la semana que viene, si puedo, capaz puedo hacer un gameplay, pero la semana que viene recién, ¿bien? Y es un juego de estos que están saliendo ahora nuevos, ¿bien? Ya le digo, ya tenemos varios. Overwatch también, en cierta forma. Paladins, pero que la única, a ver, tanto Paladins como Overwatch como este Battleborn, lo único que, si vamos acaso, lo único que tienen en común es que son los tres juegos son FPS, o sea que tienen parte de FPS, parte de shooter, y los tres juegos están encarados hacia el competitivo. Esas son las únicas dos cosas que podemos decir realmente que tienen en común esos tres juegos, ¿bien? Nada más. Que también tendrían como en este caso con juegos como, por ejemplo, como Team Fortress, por ejemplo, ¿no? Pero vamos al caso, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Battleborn, a diferencia de, por ejemplo, de juegos como Paladins o como Overwatch, es un juego que, además de tener modo competitivo, tiene un modo historia, ¿bien? Entonces, nosotros elegimos descargar la versión Free Trial de Battleborn, lo que nosotros vamos a tener acceso es únicamente al modo competitivo del juego, ¿bien? La parte competitiva del juego, que es el multijugador, ¿bien? Tenemos acceso, en sí mismo tenemos acceso a todos los modos multiplayer públicos, ¿bien? Tenemos acceso a los héroes, a los 30 héroes, y tenemos acceso a todas las características dentro de esos modos juegos. Pero, por ejemplo, si nos fijamos dentro de la propia página, en la página de juego, que nos vamos a ver que acá tenemos la opción de update. El update es el upgrade, básicamente es actualizar a la versión completa, ¿bien? Que en la versión completa tenemos modo historia, tenemos los héroes y tenemos un PvP multiplayer. Un multiplayer básicamente de modo 5 contra 5 que podemos usarlo, que se puede hacer de forma privada, ¿bien? En el modo normal tenemos el PvP, pero el PvP solamente público, ¿bien? Esa sería la diferencia, que por ejemplo, si yo quisiera con la versión de paga, por ejemplo, del Battleborn, con esta versión, yo podría armar una competencia entre mis amigos, por ejemplo. Yo ponerme a hacer dos equipos y hacer competir, ¿bien? Eso, por ejemplo, tenemos acceso si tenemos solamente la versión trial, por ejemplo. La versión trial se puede jugar al cooperativo,
Pero el cooperativo es contra lo que nos designe la máquina. ¿Bien? Entonces, esa sería la gran diferencia en realidad. Es que, en cierta forma, el problema es que la mayoría de la gente seguramente va a terminar jugando. Va a optar por la versión free to play. Porque la versión free to play tiene lo que la mayoría, supongo yo que la mayoría van a terminar jugando, que es el modo multiplayer. ¿Bien? El modo cooperativo multiplayer. ¿Bien? El multiplayer público. ¿Bien? Quizás por eso hay algunos que trataron de considerarlo free to play. Pero en realidad no es un juego free to play, no es un juego trial. Es como yo le digo, es como un juego que tiene ciertas limitaciones. Que si queremos desbloquear esas limitaciones, tenemos que pagar. ¿Bien? Esas limitaciones es, no tenemos modo historia. Y no tenemos PvPs del tipo privado, por ejemplo, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero esas son las dos cosas a más grandes rasgos que realmente no están. En el modo gratuito no está ni el modo historia ni el modo PvP privado. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, es un juego cooperativo, es un juego. Free to play, no es un juego free to play, es un juego trial. Entonces, tenemos una versión gratuita, trial. Y tenemos una versión de pago, que es el juego completo. Bien, y después, obviamente, también tenemos algunas dentro mismo del juego free to play, podemos tener microtransacciones, ¿no? Y dentro de la versión de pago también. Porque, si vamos al caso, es un juego por $30, es un juego que incluso vale. Si te gusta este tipo de juegos, si te gusta el juego realmente, $30 está bien, lo vale, ¿no? Es un juego que lo vale, ¿bien? Entonces, no me quería extender demasiado en el video, pero bueno, ahora sí, nos vemos la próxima.